Seminario de Ciencia Integrada, con la, pues la mira en diseñar una currícula precisamente para la enseñanza de la ingeniería, integrando la ciencia básica. Entonces, en esta ocasión, pues tenemos el placer, el gusto de presentar a Julio César Gutiérrez como el que va a dar la plática. El título de la plática es Modelando la física con matemáticas y el caso del cálculo fraccional. Voy a leer una breve semblanza de Julio. El doctor Julio César Gutiérrez Vega se graduó de Ingeniería Física y la maestría en Ingeniería Eléctrica en el Tecnológico de Monterrey en 1995, respectivamente. Realizó estudios doctorales en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAUE, de donde se graduó de doctorado en óptica en el 2000. El doctor Gutiérrez es profesor del Departamento de Física del Tecnológico de Monterrey desde el 2001 y estableció el grupo de fotónica y óptica matemática en el 2003. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 desde enero 2009 y de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2004. Es autor de 197 publicaciones, 114 artículos en revistas indizadas por el ISI y 83 proceedings en congresos internacionales. El doctor Gutiérrez es fellow de la Optical Society of America, senior member of SPIE. Ganador de la OSA Esther Hoffman Beller Medal 2020 por contribuciones a la educación en óptica y ganador del premio Insignia Rómulo Garza en 2015. Fue vicepresidente del 2012 al 2014 y presidente del 2014-2016 de la División de Información Cuántica de la Sociedad Mexicana de Física. Nomás tírense ese trompo a la uña. Bueno, pues los dejo con ustedes al doctor Julio César Gutiérrez. Adelante, Julio. Muchas gracias, profesor. En primer lugar, pues le quiero agradecer al profesor Pulido y pues a sus colegas, al doctor Alanis, también a la doctora Ruth, por haberme invitado a participar en el seminario. La verdad que ya me habían invitado antes, pero yo le había dado un poco largas, porque estaba esperando que fuera la sesión número 13, que es mi número favorito, y se cumplió. Y bueno, pues me da mucho gusto, he participado en muchos de los seminarios, me he perdido tal vez unos 3 o 4 a lo más. Y pues me parece un espacio muy interesante de reflexión en lo que tiene que ver con pues, la interacción entre matemáticas, física e ingenierías, etcétera, ¿no? Entonces, pues como casi todos ustedes saben, a mí me toca participar mucho en la carrera de física, a diferencia de los colegas que han dado las pláticas anteriores. Mi perfil es más del área de física más que matemáticas. Aunque, bueno, sí trabajo mucho en el ámbito, pues, digamos, de la aplicación de las matemáticas hacia la física porque es como, pues, nuestro lenguaje natural, ¿no? También me toca dar, digamos, tópicos del área de matemáticas para los IFIS, en particular, cálculo de variaciones, teoría de grupos, etcétera. Pero más que entrar en un formalismo muy matemático, pues lo que queremos es
dar ciertas herramientas de esas disciplinas también para la carrera de física. De lo que, tratando de encontrar pues algo que fuera más o menos alineado a lo que es la temática del seminario, les voy a dar una plática que tiene como dos partes, ¿no? Una primera parte es una adaptación de una charla que di antes a alumnos de preparatoria, pero la tuve que adaptar un poco para esta situación. Y tiene que ver pues precisamente con la modelación de la física a través de las matemáticas, ¿no? Es un poco algo de historia. Muchas de las cosas pues se han discutido aquí en el seminario, tal vez más en la plática posterior a la charla, que tanto así que sea la temática de una charla. Y la segunda parte pues tiene que ver con el uso del cálculo fraccional también para modelar procesos en física. Y pues creo que eso está como también mucho en la temática del seminario, porque pues en el seminario se habla mucho del cálculo, sobre todo pues de los diferenciales, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto es un tópico que bueno, yo lo he abordado más como una disciplina de matemáticas que se pueda adaptar. No me he preocupado mucho por las sutilezas formales, ¿no? De tal vez demostraciones muy abstractas que tengan que ver con el formalismo. Pero bueno, pues todo eso lo podemos platicar, ¿no? Voy a hablar de cosas en las cuales ustedes son mucho más expertos que yo, así entonces ténganme un poco de paciencia. Muy bien. Entonces, me gustaría empezar con una frase que es algo que escribió Einstein a Heisenberg, que es interesante, tiene que ver un poco con la plática. Dice, si la naturaleza nos conduce a formas matemáticas de gran simplicidad y belleza que nadie ha hallado anteriormente, no podemos dejar de pensar que son ciertas, entre comillas, que nos descubren una característica real de la naturaleza. Y yo admito con toda franqueza que estoy muy influenciado por la simplicidad y la belleza de los esquemas matemáticos con los que la naturaleza se presenta ante nosotros, ¿no? Entonces, esto es una opinión que tiene Albert Einstein en una carta que le escribe a Heisenberg en 1927, que es un año completamente crucial en la historia de la mecánica cuántica. O sea, son varios años, ¿no?, alrededor de esas fechas. Y es una época en la cual los físicos se plantean muchísimas cosas que tienen que ver con nuestra percepción de la realidad, y en donde, tal vez como nunca en la historia, las matemáticas han tenido un rol así súper crucial en la interpretación de fenómenos físicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues sí cambia un poco el paradigma de la interacción entre matemáticas, física, realidad, etcétera, ¿no? Y esa es una historia que es una historia de miles de años, no es una historia que empezó en 1927, ¿no? La historia pues se puede trazar hasta miles de años atrás, en donde, digamos, los ser humano, el Homo sapiens, se explicaban las cosas de cierta manera, ¿no? Y como no había una explicación tal vez rigurosa que apelara a ciertas cuestiones lógicas, entonces, pues la mayoría de las explicaciones eran, digamos, apelaban a la cuestión del mito y de la magia, ¿no? Y como dice la canción por ahí de cantante famoso, ¿eh?, pues el tiempo pasó y eventualmente llegamos al día de hoy, ¿no? Y el día de hoy estamos imbuidos en un mundo completamente diferente, en el cual pues tenemos la capacidad de estarnos comunicando en tiempo real, como ahorita lo estamos haciendo. Estamos geográficamente en lugares diferentes y sin embargo tenemos una comunicación real y gozamos de una serie de cosas que hace 2000 años o hace 5000 años pues ni siquiera probablemente se las hubieran podido imaginar, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de inventar un celular, que tiene una capacidad brutal de muchas cosas. Podemos construir unos tenis, podemos construir un foco, y toda esta cantidad de conocimiento pues está, digamos, distribuida en toda la humanidad a lo largo del tiempo, y repartida pues entre todos los seres humanos, ¿no? El ser humano ha evolucionado para crear modelos
matemáticos que describen la naturaleza y ha sido una manera muy exitosa de avanzar. Aquí, por ejemplo, vemos pues, la famosa ecuación de Schrödinger como un ejemplo. Y al mismo tiempo pues, ha creado obras tan increíbles como Crítica de la razón pura de Immanuel Kant, o construido cosas tan grandiosas como un edificio de casi 900 metros de altura, como el Burj Khalifa o puentes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Pues es un poco la historia de la ciencia y la tecnología, ¿no? Es la historia del pensamiento humano, y el pensamiento humano, pues es como un grupo, ¿no? Que tiene dos realizaciones importantes, que es las matemáticas y la física, ¿no? Y de eso es lo que nos interesa platicar un poco en esta charla, pues es la temática del grupo, hablar de matemáticas y hablar de física, ¿no? Y cómo es ese camino recorrido por el ser humano que nos lleva hasta el día de hoy, pues es un camino largo, pero es un camino muy interesante, ¿no? Empezamos con una cuestión que tiene que ver con gente que básicamente se movía, no tenía un lugar fijo, son nómadas, y eventualmente llega la etapa del sedentarismo, ¿no? El ser humano aprende a estabilizarse geográficamente, y al momento que el ser humano se estabiliza geográficamente, aparecen una serie de problemas prácticos de la vida diaria que son la semilla de las matemáticas, ¿no? ¿Y cuáles son esos problemas cotidianos que origina el concepto que nosotros conocemos como matemáticas? Bueno, pues aparecen problemas como si yo voy a estar estable en una región y voy a usar la agricultura y la ganadería como medio de supervivencia, entonces apareció la necesidad de contar los días, contar las estaciones, contar las semillas que se tienen que plantar, la producción, y el comercio, ajá, el tráfico de bienes. Entonces, hay un origen práctico, pragmático, de aprender una aritmética básica, ¿no? Y esas etapas primitivas son la semilla de lo que actualmente pues, son las matemáticas, ¿no? Es algo que viene de una necesidad muy profunda del ser humano, ¿no? Esa etapa, pues básicamente la podemos resumir como la necesidad o la invención de los números para contar, ¿no? O sea, la semilla de la aritmética. Y esas etapas del desarrollo matemático del hombre, pues primero viene con la necesidad de contar, y eso es apelable al sentido de posesión. En el momento en que yo tengo posesiones, automáticamente tengo la necesidad de contar, de contarlas. Una vez que tienes la necesidad de contarlas, pues aparece la necesidad de inventar palabras, vocablos, para referirse a las diferentes posibilidades que tengo de contar, que son los números, ¿no? Y finalmente viene un nivel extra de, digamos, de capacidad que tiene que ver con tener un lenguaje común escrito, ¿ajá? Y eso es la invención de los símbolos para contar, ¿no? Y esas etapas primitivas, que en el hombre, pues a lo mejor se tardaron cientos de años, etcétera, y se hicieron de manera diferente en diferentes lugares geográficos, pues son etapas que se reproducen todos los días en un niño, ¿no? O sea, el niño aprende a contar, tiene un sentido de posesión, cuenta sus juguetes, cuenta un par de manzanas, cuenta lo que él considera suyo, su sentido de posesión, aprende a contar, aprende un lenguaje de los números y aprende la simbología de los números y posteriormente aprende que entre los números hay combinaciones que siguen ciertas reglas, ¿no? Y la humanidad pues desarrolló esos símbolos y esa nomenclatura. Hay muchísimos ejemplos, aquí solamente pongo tres. Los numerales de los babilonios, los numerales cuneiformes, los números mayas, los números romanos que pues de hecho se han preservado hasta la actualidad de manera así muy popular, y hay muchísimos más ejemplos, ¿no? Pocas posesiones, pues implica pocos números, y pocas palabras para nombrar esos números, ¿no?
Pero conforme las civilizaciones crecieron, conforme las culturas se hicieron más poderosas, conforme los comerciantes empezaron a traficar con mayores cantidades de producto, entonces aparecen más posesiones y por lo tanto aparecen más números y por lo tanto aparecen más necesidad de tener nombres diferentes y de tener símbolos diferentes para los números. Pero no es posible tener 100 símbolos diferentes para representar 100 números. Bueno, sí es posible, pero es muy poco práctico. Entonces el ser humano se enfrenta a la necesidad de crear el concepto de una base. Y ese es un concepto pues ya sofisticado, o sea, realmente es una evolución pues, ya bastante, vamos a decir, avanzada, que tiene que ver con la aritmética, ¿no? En Mesopotamia, en Medio Oriente, se desarrolló la base 60, que tiene una naturaleza inspirada pues en los ciclos de la Tierra, los días del año, etcétera, ¿no? Y existió la base decimal, que se conocía, pero no era tan popular. Y la base decimal, a lo largo de los años, pues prevaleció porque era una base más práctica que fue adoptada por los comerciantes europeos. Y finalmente fue a través de esta situación de comercio que la base decimal prevaleció. Pero durante cientos de años, la gente que se consideraba como culta, ¿verdad?, consideraba todavía la base 60 como una base, digamos, más importante, más formal, ¿no? Y hay, por supuesto, hay otras bases, está la base 20, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí el mensaje es, al existir una cuestión de una base, pues ya es un avance importante que tiene que ver con la conceptualización de los números, ¿no? Por otro lado, se asume o se considera que las matemáticas como ciencia, y se empezó a hablar de ellas como un arte también, empezaron con los griegos, ¿no? Los griegos fueron la primera civilización, así se reconoce en gran medida, que formularon conscientemente dos procesos mentales que son importantes para el progreso matemático, y es la abstracción y la demostración. Entonces, bueno, aquí no es necesario explicar mucho qué es la abstracción y la demostración, pero bueno, la abstracción pues es esa percepción de una o varias cualidades comunes en cosas distintas, ¿no? Y que forman una idea general partiendo de ellas, ¿no? O sea, aquí hablamos de un mantel que tiene un arreglo como cuadrangular, asumimos que esto tiene una estructura cuadrada, la mesa es cuadrada, pero pues el único cuadrado realmente es esto, ¿no? Hacemos una abstracción cuando encontramos una propiedad común entre diferentes objetos, ¿no? Y los griegos también formularon el proceso de la demostración, que es el arte de argumentar desde premisas fundamentales, que ellos llamaron axiomas y postulados, hasta una conclusión de forma tal que no se puede encontrar ningún error en la lógica, ¿verdad?, del argumento. Este proceso, los griegos formalizaron los procesos mentales de inducción y de deducción, e idearon técnicas para hacer la demostración también a través de otra técnica, que es la reducción al absurdo, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando pues todavía de un adelanto más, ¿no? Y los griegos, pues como cultura matemática, tuvieron ya la sofisticación de tener un sueño intelectual, que es demostrar que todo el conocimiento humano se puede deducir a partir de unas cuantas verdades elementales e incuestionables, ¿no? Esto pues es un adelanto tremendo comparado con otras culturas en donde las matemáticas, básicamente la aritmética, pues era una cuestión totalmente práctica de contadores, ¿no? Aquí estamos hablando de una apreciación estética, etcétera, ¿no? Y el gran trampolín matemático, ¿verdad?, para ese sueño de los griegos, pues fue la geometría. Y los griegos pues tenían esa inclinación natural que tenía que ver con las relaciones visuales que llamaron pues, la geometría, o sea, que tenía que ver con medir la tierra, ¿no? O sea, etimológicamente, y encontrar esas relaciones subyacentes en conceptos fundamentales como los puntos, las líneas, las áreas, los volúmenes, ¿no? Entonces los griegos pues crearon una ciencia matemática que es la geometría, que influenció brutalmente
más de 2,000 años o casi 3,000 años, el devenir de cómo se hizo la ciencia a partir de los griegos, ¿no? Y, pues, bueno, los griegos, hay unos próceres ahí geométricos muy famosos, hay muchos, pero tal vez de los más importantes, pues, está Tales de Mileto, fíjense, estamos hablando de 600 años antes de Cristo, Pitágoras, un poquito después, funda la escuela pitagórica, y bueno, pues, teoría de Pitágoras y muchos resultados, ¿no?, asociados a toda esa escuela pitagórica. Euclides, el gran unificador, 300 años antes de Cristo aproximadamente, una de las primeras grandes síntesis de la historia científica, el libro de Euclides. Apolonio, pues también otro matemático bastante reconocido, que tiene muchas cuestiones y es, por supuesto, muy, muy famoso por las cuestiones estas de las cónicas. Y Arquímedes, ¿no? Que Arquímedes, aparte de ser un matemático de primer nivel, considera, de hecho, pues, unos grandes matemáticos de la historia, pues, no más era un, podríamos decir que es como el primer gran ingeniero matemático, ¿no? Que aplicó conceptos de matemática, básicamente de geometría, ¿no?, en gran medida, a cuestiones prácticas ingenieriles, ¿no? Entonces, hay más, hay muchos más, pero la influencia de todos estos geómetras griegos, pues no se restringió solamente a esos años, sino que su influencia duró miles de años, ¿no? Y en particular, pues, un ejemplo de eso son los elementos de Euclides, que se considera uno de los grandes libros de la historia de las matemáticas. Pues yo creo que todos en este foro hemos visto alguna vez los elementos de Euclides. Y pues es un libro increíble en el sentido de la síntesis que hace Euclides del conocimiento griego que se tiene en esa época y sobre todo de la formulación de ese sueño de construir una matemática a partir de ciertos principios fundamentales, ¿no? Bueno, todo eso más o menos ocurre con las matemáticas de la antigüedad, pero al mismo tiempo se están desarrollando paralelamente pues otras disciplinas, ¿no? Y en particular lo que nos interesa mucho es la conexión, pues, con el área de la física, ¿no? Entonces, la física, pues, básicamente es una ciencia que la palabra física tiene etimología, tiene que ver con naturaleza. El diccionario de la Real Academia Española de física es ciencia natural, que estudia las propiedades de la materia, la energía y el espacio-tiempo, así como las relaciones entre ellas. Es decir, la física es una disciplina que describe la naturaleza en toda su dimensionalidad posible, ¿no? Tanto espacio como en tiempo. Entonces, es muy interesante cómo a lo largo de los años esta percepción de la física, pues, de alguna manera se ha mantenido. Esta es una foto de un libro que se publicó en 1803 por Brisson. Se llama Tratado Elemental de la Física. Obviamente es una traducción porque el libro original, pues, estaba en francés. Es una traducción española. Entonces, aquí se habla de que la física es la más extensa de todas las ciencias, pues tiene por objeto todos los estudios de la naturaleza, ¿no? Y bueno, con respecto a esto, solo se puede comparar con ella a lo más la historia natural y aún el objeto de esta no es tan general. Ajá. El objeto de la física y principalmente el de la experimental, que es el que tratamos, es conocer los fenómenos de la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, hablando de un libro que se escribió, de hecho, en realidad el libro es un poquito más antiguo, es como de 1790 el original. La traducción española es de 1803. Esta es la portada y esta es una foto, porque es un libro que tengo, físicamente lo tengo, y es un libro que rescatamos básicamente entre Raúl y yo, de los libros que dejó el doctor Jiménez
cuando se retiró y estaba este libro ahí. No sé si el doctor Jiménez lo usó para estudiar alguna vez, ¿no? Pero en secundaria. Él lo estudió en la secundaria, ahí tenía unas anotaciones, ¿no? Pero pues está interesante, o sea, es un libro si ustedes lo ven, pues es, bueno, a mí me impacta mucho que sea un libro tan antiguo, porque ese libro se editó, o sea, se imprimió en España cuando México todavía era colonia española, ¿no? Entonces, ese libro, pues, atravesó el Atlántico, estuvo guardado ahí en algún cajón de alguien, hasta que de alguna manera llegó al doctor Jiménez, no sabemos cómo, y bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, y bueno, el detalle de, bueno, si quieren les puedo pasar el PDF, porque pues está digitalizado, de hecho tengo el PDF de los dos volúmenes de este libro, y físicamente pues nomás tengo el volumen 2. Pero bueno, lo interesante de esto es ver el libro, cómo se hacía la física en esa época, ¿no? Entonces, el lenguaje de la física es variado, es cambiante, pero sí tiene una larga historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una foto, una imagen de una página ya aleatoria de este libro, del libro de Brisson de 1803. Y bueno, no espero que alcancen a leer el texto, ¿va? Pero lo que les quiero mencionar es que todas las páginas del libro básicamente son así. Es decir, no van a encontrar ni una sola ecuación, ni una sola, recurso matemático, ¿verdad? Que tenga que ver con describir un fenómeno de la naturaleza. Básicamente es totalmente descriptivo, ¿no? Que era una manera en la que se hacía los tratados de física de esa época, en gran medida, ¿no? Sobre todo los experimentales. Pues vemos que el cambio, ¿no? O sea, este es un libro que está apoyado de mente en una estructura matemática en la cual la gente tiene que tener pues el concepto matemático de los símbolos, etcétera, y que representa, ¿no? Estamos de un lenguaje argumentativo a un lenguaje que tiene un nivel sofisticado de abstracción y sobre todo formalización matemática, ¿no? Libros como el de Brisson, pues hay muchos. Por ejemplo, el libro original de Aristóteles de Física, también se baja de internet, claro, en griego, pero está interesante bajarlo. Pues es básicamente como leer una novela, ¿no? Y el libro de óptica, que se considera el primer libro de óptica de la historia, el de Al-Hasan, un árabe, escrito en 1015, también se puede bajar de internet, pues también es lo mismo, ¿no? O sea, es básicamente como una novela, es como escribirlo, las observaciones y las conclusiones en un lenguaje argumentativo, ¿no? Entonces, ahora con esto del TEC-21 y que los exámenes argumentativos y lo que sea, no estaría mal aventarles a los alumnos ahí el librito de Aristóteles o el de Brisson, ¿verdad? Para que, órale, ¿no? Se avienten algo argumentativo, ¿no? De hecho, fíjense, es interesante que el libro de Al-Hasan, de óptica, que se publicó en el 1015, tiene tantos años y fue trascendental en la historia subsecuente de la óptica, que por eso el 2015 se consideró el Año Internacional de la Luz, en homenaje a los 1000 años de la publicación de este libro, ¿no? El original pues está en árabe o una cosa así, ¿no? Pero no hay versión en latín y hay versiones traducidas al inglés, etc. Muy bien. Entonces, luego hay una etapa de oscurantismo. En el siglo XIII aparece el pensamiento matemático sistemático para describir la física, ¿no? Y uno de los grandes pioneros de esa nueva manera de describir la física es Roger Bacon, ¿no? Y Roger Bacon,
que vivió pues en el siglo XIII, defiende la necesidad del estudio de las matemáticas para descifrar los fenómenos de la naturaleza, y con ello se opone a una larga tradición griega de Aristóteles y sobre todo de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y oponerse a Aristóteles y Santo Tomás de Aquino en esa época, pues era prácticamente jugarse la vida, ¿no? Entonces eso requería pues un valor, ¿no? Que tenía que ver pues con una convicción. Posteriormente, empieza a haber gente que ustedes conocen muy bien, de hecho, pues aquí en este mismo foro se ha platicado muchas de estas ideas, en donde hay una revolución de la física, ¿no? Tanto experimental como teórica, aparece y guiadas en gran medida por la astronomía, ¿no? Que eventualmente pues lleva a la mecánica. Entonces, aparece gente como Copérnico, que cuestiona el modelo heliocéntrico, las observaciones de Tycho Brahe, que después Kepler las usa en gran medida para corregir las trayectorias originalmente circulares de Copérnico, hacerlas elípticas, descubrir sus leyes de Kepler. Galileo toma muchísima de esta información y empieza a construir una física primitiva que tenía que ver con cinemática en gran medida. También muchísimas cuestiones de observación astronómica y leyes que actualmente descubrió Galileo, o sea, que Galileo descubrió y que actualmente prácticamente siguen completamente vigentes, ¿no? Descartes, pues es un filósofo matemático, etcétera. También conectó la cuestión de la geometría analítica y una unificación del álgebra con la geometría en una herramienta que pues propulsó y fue el advenimiento pues del cálculo, ¿no? Entonces, Isaac Newton es el gran sintetizador de toda esta gran cantidad de conocimiento, pero no nomás es un sintetizador, ¿verdad? O sea, realmente él descubrió, conceptualizó muchas cosas que sus predecesores no habían hecho, ¿no? Y hizo muchos descubrimientos. Obviamente el cálculo es uno que es importante, es famoso, pero en el área de física, pues definitivamente su impacto es brutal, ¿no? Sobre todo la conceptualización del concepto de fuerza, el concepto de inercia, es algo que es pues un logro que por sí solo ya es magistral, ¿no? Tuvo esa capacidad de discernir las cosas importantes y de crear conceptos de física que antes prácticamente nadie hubiera podido concebir, ¿no? Entonces es una gran unificación, ¿verdad? O sea, Newton creó la mecánica clásica como una gran unificación de procesos que ocurren a la escala humana de espacio-tiempo, o sea, aventar una piedra, ¿verdad? Pero al mismo tiempo fenómenos que tienen que ver con distancias interestelares, o sea, la luna, las trayectorias planetarias, las mareas, etcétera, ¿no? Es una unificación bastante fuerte, ¿no? Y eso está contenido, ¿verdad?, en el famoso libro del Principia Matemática de Newton, pero el Principia Matemática de Newton, incluso el mismo Newton, apelando a esa tradición griega, que era como sacra, ¿verdad? Pues usa un lenguaje que es muy argumentativo, basado mucho en demostraciones griegas. Él usa ya las matemáticas, ¿verdad?, como una herramienta de demostración, pero en gran medida usa todavía la geometría como herramienta de demostración. No es un libro que se lea como se lee un libro actual de física, ¿verdad? O sea, en el sentido de que un libro de física actual está basado en cálculo, ¿verdad? Y el libro de Newton es un libro que en gran medida está basado todavía en demostraciones geométricas. Y lo mismo ocurre con el libro de óptica, el Tratado de Óptica de Newton, ¿no? Es otro gran libro de Newton. Tal vez no tiene el impacto tan brutal como el Principio de Matemática de Mecánica, pero sí es un libro relevante en la historia de la óptica, que fijó una tendencia que duró casi 200 años, a pesar de que tenía errores conceptuales fuertes, que después pues, fueron rebatidos, ¿no?, por la cuestión ondulatoria. Pero aquí lo interesante es el aspecto de cómo se escribía la física, ¿no? O sea, es una física que es argumentativa. Y a partir de ahí empieza una unión
que tiene que ver entre matemáticas y física, en donde empieza la formalización matemática, empezando por la mecánica, ¿no? Entonces aparecen personajes como Euler, que es de las primeras personas que empiezan a representar la velocidad y la aceleración como derivadas. Lagrange aplica el cálculo variacional a la mecánica, entonces formula la formulación lagrangiana de la mecánica de Newton. Laplace, con su libro de mecánica celeste, podríamos decir prácticamente que es como la traducción del libro de Newton, pero usando cálculo ya como nosotros lo conocemos actualmente. Y introdujo la teoría de probabilidad también. Aparece la formulación hamiltoniana, que tiene que ver con el principio de mínima acción de Maupertuis. Digamos, en un periodo que es más o menos un siglo, la percepción de la descripción de la física usando matemáticas cambió radicalmente. O sea, si uno compara el libro de Newton y lo compara con el libro de Laplace, hay un abismo de diferencia, ¿no? Y no digamos, pues, si ya nos vamos a Hamilton, etcétera, ¿no? Pues, por ejemplo, esta es una imagen de una página ahí medio al azar del libro de mecánica celeste de Laplace. Es un libro que pues prácticamente ya se lee como un libro actual de física, ¿no? Que apela a ecuaciones matemáticas, derivadas, etcétera, ¿no? Vamos a llamarle como en un lenguaje moderno, si le queremos llamar así. Mientras esto ocurría en la mecánica, la electricidad estaba pasando por el mismo proceso. En 1837, a lo largo de muchos años, ¿no? Pero en realidad aquí ya como que alcanzó su cúspide. Faraday escribió todo lo que se sabe de electricidad en esa época, ¿no? Faraday fue probablemente el físico más prolífico en términos de escribir. Faraday, los volúmenes de trabajo de Faraday es muchísimo, muchísimo texto, ¿no? Y Faraday no usó prácticamente ni una sola ecuación en todos sus desarrollos, ¿no? Todo era platicado, porque Faraday no tenía una formación matemática. Faraday fue un autodidacta extremadamente bueno para construir cosas, para inventar aparatos, para describir los fenómenos, pero nunca tuvo una formación matemática para poderlos describir. Entonces, es uno de los grandes héroes de la electricidad y magnetismo. Descubrió leyes que están contenidas en sus escritos, pero jamás las vio escritas como nosotros las conocemos ahora, ¿no? Esa fue más bien una chamba de Maxwell, ¿no? O sea, Maxwell tiene una formación matemática más rigurosa, que usaba el cálculo como herramienta central para describir los procesos. Entonces Maxwell hace la gran síntesis de la teoría electromagnética, tomando los resultados pues de Faraday, de Ampère, de mucha gente, ¿no? Benjamin Franklin, etcétera, ¿no? De Oersted. Entonces, escribe los famosos dos volúmenes de su Tratado de Electricidad y Magnetismo, en donde pues es como otra vez una de esas grandes síntesis creadas, ¿no? por el ser humano, que aglutinan todo el conocimiento habido y por haber de la electricidad y magnetismo. Y así como el principio de Newton hace una unificación de los procesos que ocurren a escala pequeña, a escala grande, lo mismo ocurre con la electricidad y el magnetismo de Maxwell, ¿no? O sea, estas ecuaciones nos permiten, en el caso del electromagnetismo de Maxwell, nos permiten describir lo que ocurre en un capacitor, pero al mismo tiempo nos permiten describir por qué la velocidad de la luz es tal valor, o lo que pasa en una inductancia, o por qué un relámpago, ¿verdad? Tiene ciertas probabilidades, etcétera, ¿no? De caer en algún lugar, etcétera, ¿no? Entonces, el electromagnetismo de Maxwell, pues es ese proceso en el cual, esa formulación en la cual puedes describir también muchísimos fenómenos, y es una de las teorías más exitosas en la historia de la física, ¿no? De un poder práctico tremendo, siguen siendo vigentes las ecuaciones de Maxwell,
y ahorita pues, vamos a hablar un poquito más de ellas, ¿no? Pero en el siglo XX, pues ya estamos en una etapa en la cual ya prácticamente toda la física está formalizada a través de herramientas matemáticas ya más sofisticadas, ¿no? La mecánica cuántica es una de las áreas que más apelan a la formalización matemática. Tiene muchas formulaciones, ahorita platicamos de ellas, que tienen que ver con interpretaciones probabilísticas, etcétera, ¿no? Y la relatividad general, pues es la otra área que también explota al máximo esa formalización matemática, ¿no? Aquí hasta nos salimos de un espacio euclidiano para irnos a un espacio que ni siquiera es cartesiano, sino que es curvilíneo, un espacio curvo, ¿no? Que es de Minkowski. Entonces, aquí estamos hablando pues, de un nivel de abstracción en donde increíblemente pues, son teorías que se demuestran experimentalmente. Entonces, pues se asumen como unas teorías que describen muy satisfactoriamente lo que uno puede observar, ¿no? Y hay más teorías, por ejemplo, la teoría de cuerdas es una teoría extremadamente abstracta que apela a un nivel de matemáticas y de formalización muy alto, pero bueno, no ha sido demostrada aún experimentalmente, ¿no? Pero aquí pues caemos otra vez como a esa cuestión de los griegos, ¿no? Mientras la teoría es consistente a partir de ciertos principios fundamentales, entonces es una teoría válida y es como el sueño de Hilbert, ¿no? O sea, crear un álgebra en donde si la álgebra es consistente, entonces podría describir un sistema físico. Y bueno, eso es muy debatible, pero pues hay gente que se va por esa línea, ¿no? Entonces, los físicos crean modelos matemáticos, usando la matemática como un lenguaje, y estos modelos describen nuestras creencias de cómo funciona el mundo, y esas creencias en gran medida están influenciadas por nuestras observaciones, ¿no? Entonces, los modelos se crean desde suposiciones inspiradas por la observación de fenómenos reales con el objetivo de que el comportamiento del modelo reproduzca el comportamiento real lo mejor posible. Y no nomás es describir, sino predecir, ¿verdad? O sea, un modelo es más exitoso en la medida que también puedes predecir. Entonces, en física usamos usualmente los modelos en un lenguaje matemático. ¿Por qué? Pues bueno, hay algunas ventajas que son claras para todos nosotros, pues las matemáticas son un lenguaje muy preciso, no hay ambigüedad, las reglas de operación están perfectamente bien definidas, ¿no? Las matemáticas son universalmente aceptadas bajo cualquier religión, bajo cualquier creencia, etcétera, ¿no? Las matemáticas tienen una tremenda ventaja y es que en gran medida se pueden automatizar. Entonces, te permite hacer cálculos en un nivel pues muy bueno, ¿no? Ahora, los modelos en física tienen dos componentes importantes, ¿no? Las variables y las relaciones. Las variables son las abstracciones de los parámetros de interés del sistema físico que quiere describirse o que quiere cuantificarse, ¿no? Y las relaciones es cómo se conectan esas variables entre sí. Y, pues, usualmente esas relaciones se dan a través de un concepto que se llaman operadores, ¿no? Y estos operadores pueden ser de muchas maneras diferentes. Ahorita platicamos de eso, ¿no? Algebraicos, diferenciales, estadísticos, etc. Un ejemplo clásico, súper clásico, es precisamente el modelo electromagnético de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell, que es lo que la gente, pues, es lo que más conoce, en gran medida ya se conocían, ¿verdad? O sea, Maxwell hizo una contribución que tiene que ver con el término aquí de Maxwell, pero en gran medida ya se conocían por los trabajos que se tenían de Gauss, de Faraday mismo, de Oersted, etcétera, ¿no? De Ampère. Pero lo que yo creo que el gran mérito de Maxwell tiene que ver con que dentro de toda esa inmensidad de información que viene en los escritos de Faraday y de muchos otros más, él distinguió que el set mínimo de variables que importan y con las cuales puedo describir los fenómenos tienen que ver con que necesito un concepto de campo eléctrico, un concepto de campo magnético, un concepto de fuente de carga
un concepto de fuente de corriente, y estas constantes son constantes que tienen que ver con las dimensiones y el sistema de unidades, ¿ok? Pero necesito algo que me cuantifique la permitividad para el campo eléctrico, la permeabilidad para el campo magnético. Esa es la respuesta del material. Entonces, en la inmensidad de posibilidades que uno puede tener para describir un fenómeno y detectar el set mínimo de variables importantes, yo creo que ahí es el gran reto que se enfrenta un físico cuando quiere modelar un sistema físico. Yo a veces, cuando platico esto con los alumnos, pues les digo, imagínense que no conocen nada de física, a lo mejor no se lo tienen que imaginar, a lo mejor es real. Imagínense, están ahí en una isla desierta, no saben nada de física, ¿no? Entonces, pero pues a lo mejor tienen ciertos conceptos de matemáticas. Entonces, tienes que crear un modelo que te permita describir cómo se abre y se cierra una puerta, ¿no? Algo tan común, ¿no?, de todos los días como abrir y cerrar una puerta. Entonces, empiezas con las observaciones, ¿verdad? O sea, decir, bueno, ¿cómo es más fácil abrir la puerta? Pues empujándola de una orilla y no de donde está cerca de las bisagras, ¿no? El concepto de que esa distancia es importante. Tampoco me sirve empujarla si apunto directamente en la dirección de la bisagra, ¿no? O sea, es más fácil si lo hago perpendicularmente. Obviamente, si la puerta está más pesada, me cuesta más trabajo. Una puerta más ligera es más fácil. Entonces, empiezas a ver toda esa experiencia, digamos, corpórea que tienes de abrir una puerta, cómo la traduces a un modelo matemático. Y lo primero que tendrías que empezar a pensar es, ¿cuáles son las variables? Oye, pues el tamaño de la puerta, ¿no? Pues la masa. O sea, inventar el concepto de masa. Inventar el concepto de radio, de distancia, de eje de rotación, de eventualmente, ¿verdad? Un modelo te puede llevar a lo que conocemos actualmente, que es el concepto de inercia rotacional, de torque, etcétera, ¿no? Y que esas variables pues, se conectan con una ecuación que tiene que ver con un producto cruz y que el producto cruz ya tiene internamente la información del ángulo en el cual manipulas la puerta. Entonces, ese modelo que para nosotros pues simplemente lo vemos ahí como una fórmula que aparece en algún capítulo ahí de Física 1, tiene todo un proceso de racionalización muy sofisticado, ¿no? Tan sofisticado que así de entrada de la nada no es tan fácil construirlo, ¿no? O sea, necesitas todo una estructura que tiene que ver hasta cómo se manipulan vectores, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso lo hizo Maxwell para la electricidad y el magnetismo. Y él se dio cuenta que todo lo que había escrito Faraday y Franklin y etcétera, se podía formalizar en un modelo que tuviera que ver con estas relaciones. O sea, él se dio cuenta de que los campos, el concepto de campo que había desarrollado en gran medida Gauss, aplicaba perfectamente a lo que Faraday estaba describiendo con palabras, ¿no? Entonces, los conceptos de rotacional, de divergencia de Gauss, que había analizado Gauss para campos abstractos matemáticos, aquí entraban perfecto. Entonces, este modelo pues es muy exitoso, son las cuatro ecuaciones de Maxwell, y luego la ecuación que me conecta con mecánica, ¿no? O sea, al final de cuentas, el campo eléctrico y el campo magnético pueden ejercer una fuerza, esa fuerza se conecta con la segunda ley de Newton y ya tengo una dinámica, ¿no? Una dinámica electromagnética. Pues este modelo es un prototipo, ¿verdad?, de un modelo que es extremadamente exitoso en términos de definir variables y relaciones. Ahora, todos esos modelos en física tenemos una pléyade de posibilidades, ¿no? Y todos, en las diversas áreas de la física, entran unos o entran otros, ¿no? Tenemos modelos lineales contra modelos no lineales. En general, los procesos en física son no lineales, prácticamente todas las áreas, pero por una comodidad los linealizamos, ¿no? Hablamos de un resorte, la fuerza es K por X, la famosa fórmula esa de menos K por X. Esa es una linealización pues, de una ecuación mucho más sofisticada que tiene que ver con efectos no lineales, ¿no? El índice de refracción de un material tiene efectos no lineales, etcétera, ¿no?
pero los modelos lineales nos permiten atacar el problema más fácilmente. Hablamos de modelos dinámicos contra modelos estáticos, modelos explícitos contra modelos implícitos, en donde básicamente son procesos, tú puedes analizar un proceso como un proceso de evolución, en donde conoces el estado inicial y quieres el estado final, o un proceso implícito en donde tienes que estar manejando todo, tanto inicial como final al mismo tiempo. Modelos discretos contra modelos continuos. Por ejemplo, eso aplica como en teoría cinética de los gases, o que tú ya hablas de cantidades continuas, ¿no? Que te llevan al concepto de termodinámica, de temperatura, etcétera. Contra modelos que son discretos, en donde caracterizas cada partícula individualmente. Modelos determinísticos contra modelos probabilísticos. Obviamente, pues el ejemplo clásico es la física newtoniana, que es totalmente determinista, contra la física cuántica, que es sobre todo probabilística, ¿no? Y modelos deductivos contra inductivos, etcétera, ¿no? Entonces hay variantes, hay combinaciones incluso entre ellos, ¿no? El caso de la mecánica cuántica es un ejemplo también estándar de un área de la física que tiene una diversidad de formulaciones en donde todas entran en juego, ¿no? Por ejemplo, la formulación original de la mecánica cuántica es una formulación matricial, que está asociada a las probabilidades. Es un cambio de paradigma brutal, en cómo se entendía la física antes, que era la física newtoniana, en donde ahora el estado de una partícula se representa por un vector columna, y las cantidades de ese vector columna van a estar asociadas a una expansión de eigenestados, etcétera, ¿no? En la formulación matricial, es la primera formulación de la mecánica cuántica, y es la formulación original de Heisenberg y de Max Born, ¿no? Aparece la formulación de la mecánica cuántica, pero de función de onda. El choque de conceptual de la mecánica matricial no le gustó a mucha gente. Por ejemplo, Schrödinger siempre buscó una formulación ondulatoria y por eso se creó la famosa ecuación de Schrödinger, que es una ecuación diferencial. Y esa ecuación diferencial era una ecuación de onda que caía mucho más en lo que los físicos esperan del comportamiento de un sistema físico, describirlo con una ecuación de onda. Pero esta formulación, que es muy exitosa en muchos casos, también tiene defectos conceptuales fuertes que la formulación matricial no tiene. Por ejemplo, la conceptualización del spin. Y así aparecen otras formulaciones, ¿no? Por ejemplo, en 1928, John von Neumann, grandísimo matemático, creó la formulación de matriz de densidades para la mecánica cuántica, que también se usa muchísimo. La formulación de Wigner en 1932, la formulación del espacio-fase, donde introduce la función de Wigner. Y así hay más, ¿no? O sea, por lo menos hay 9 formulaciones así súper bien reconocidas de la mecánica cuántica, que son complementarias entre sí y que están describiendo, en esencia, fenómenos en la misma escala, ¿no? O sea, fenómenos a nivel atómico y cómo el ser humano ha tenido la capacidad de inventar formulaciones diferentes usando estructuras matemáticas diferentes para explicar los mismos fenómenos. Unas formulaciones son más exitosas que otras, y por eso es que en ciertas áreas se usa un cierto tipo de formulación, en otras áreas se usa otro tipo de formulación, ¿no? No hay como un consenso en la cual digas, esta es la formulación mejor. O sea, todas tienen algo mejor o tienen algo de desventaja con respecto a otras, pero son diferentes, ¿no? Entonces, en la mecánica clásica también ocurre algo así, ¿no? O sea, tenemos la mecánica de Newton, que se basa en ese concepto de aceleración, o sea, que lo creces a partir de variables cinemáticas. Y está la mecánica clásica, pero hamiltoniana, ¿no? Que la creces a partir de cantidades conservadas. Entonces, la mecánica hamiltoniana no parte de las leyes de Newton. Las leyes de Newton, de hecho, son más bien una consecuencia, sino que la mecánica hamiltoniana dice, ok, vamos a asumir que hay cantidades que se conservan, la energía, el momentum angular,
y a partir de ahí puedo establecer una física, ¿no? Y esa es precisamente el punto de partida de la mecánica cuántica, ¿no? O sea, el considerar cantidades que se conservan y la unión entre clásica y cuántica tiene que ver con la formulación hamiltoniana. Muy bien. Bueno, ya para no tardarme mucho, entonces, ¿cómo? De lo que nosotros estamos hablando aquí, pues es del cálculo, ¿no? En primer lugar. Y el cálculo, pues es una herramienta matemática, que nos sirve para describir la naturaleza, ¿no? Prácticamente toda la física, clásica, cuántica, relativista, etcétera, pues tiene que ver con el cálculo en las diferentes áreas, sobre todo con ecuaciones diferenciales, ¿no? También hay muchos fenómenos que se pueden caracterizar con ecuaciones integrales, no tanto como las diferenciales, pero sí hay. Pero pues lo más famoso son las diferenciales, ¿no? Y bueno, pues esto ya lo conocen, no lo voy a mencionar mucho. Y sabemos que el proceso de derivación e integración se puede ver como una secuencia. Puedes agarrar una función, la puedes derivar infinitamente, la puedes integrar infinitamente. Se pueden dar diferentes circunstancias, ¿no? Puede ser que si tienes algo como un polinomio, pues lo puedes integrar infinitamente. Si lo derivas, pues llega un momento que se anula, vale cero, ¿no? Pero, por otro lado, puedes tener una función que se puede integrar infinitamente y derivar infinitamente. O puede ser periódica, o puede ser la misma. O puede darse la situación como una gaussiana, que la puedes derivar infinitamente, pero no existe una antiderivada en forma cerrada, ¿no? Para la integral de una gaussiana. Entonces, me voy a ir así rápido para no gastar mucho tiempo. La derivación de una función gaussiana, pues como un ejemplo, ya lo conocen bien. Si yo agarro una gaussiana y la derivo un cierto número de veces, pues siempre va bajando el coeficiente, el exponente de la gaussiana, y se va formando un polinomio, y ese polinomio es un polinomio de Hermite. Entonces, la derivada es un generador de las funciones Hermite gaussianas. Cada vez que derivas una gaussiana, aparece un nuevo cero, y tienes como una oscilación extra, ¿no? Que te la da el polinomio. Entonces, una cosa que yo he estado trabajando a lo largo de algunos años, intermitentemente en realidad, porque pues también me he dedicado a otras cosas, es el cálculo fraccional. Y el cálculo fraccional también tiene una historia muy antigua. O sea, el cálculo fraccional data, de hecho, desde el mismo L'Hôpital y Leibniz. Entonces, hay una carta famosa, ¿no? Que se escribieron, dos cartas, ¿no? Que se escribieron entre L'Hôpital y Leibniz, en donde ya se plantea la posibilidad de tener una derivada de orden fraccional. No más que, bueno, ahí Leibniz no pudo dar una respuesta, etcétera, ¿no? A esa situación. Eso vino un poco después, ¿no? Entonces, el cálculo fraccional, pues, tiene que ver con derivadas de orden no entero. El nombre fraccional no es un nombre técnicamente muy correcto, porque pues no tiene que ser una fracción, puede ser cualquier número, incluso un número complejo, y es pues en esencia como un operador. Las fraccionalizaciones no son raras en óptica, por ejemplo la potenciación, pues podemos tener un orden fraccional, el factorial, pues ya saben, se puede considerar como fraccional a través de la función gamma. Entonces, que algo que muchas veces es entero, un orden, se convierte en fraccional, pues es algo que ocurre también en matemáticas en diferentes áreas, ¿no? Entonces, el cálculo fraccional, en esencia, lo que hace es considerar el proceso de derivación e integración como un proceso continuo. Es decir, pasas a lo largo de las derivadas enteras a través de un proceso continuo en donde obtienes una función intermedia
para un orden que tú quieras. Aquí en este caso, por ejemplo, el orden de la derivada fraccional, pues es, voy a considerar un número real. Puede ser positivo o negativo. Si el orden es positivo, tienes una derivada, o sea, una derivada, ¿no? Y si es negativo, tienes un proceso de integración. En general, alfa puede ser cualquier número complejo, pero en esta charla pues nos vamos a concretar solamente al eje real, ¿no? Y hay muchísima gente que trabajó construyendo esta teoría, y todos ellos pues son personas muy famosas en el mundo de las matemáticas, grandes héroes de las matemáticas, pero pensamos que ya más o menos ya para finales del siglo XIX existe una teoría muy sólida de cálculo fraccional, bastante, bastante bien estructurada, y en ese sentido pues es un área que en el área de matemáticas pues ya no había mucho que trabajarle desde los fundamentos, ¿no? Estamos hablando ya de 1900, etcétera, ¿no? Y esa es una teoría que estuvo como muy poco conocida en el ámbito de la física y pues muchísimo menos de la ingeniería, ¿no? Pero en la actualidad es un área que tiene muchas aplicaciones en sistemas dinámicos, que fue donde empezó así con todo, y luego se extendió a teoría de control, fractales, etcétera, y pues también en óptica, ¿no? A mí me ha tocado incursionar un poco en aplicaciones de cálculo fraccional, sobre todo en el área de óptica, ¿no? Así rápidamente, pues ¿en qué consiste? Como les decía, consiste en encontrar un operador que se vaya moviendo a lo largo de las derivadas enteras, y que obviamente cumpla con el requisito de que cuando el orden es entero, pues recuperes la derivada entera o la integral entera. Hay varias formulaciones del cálculo fraccional. Las tal vez más conocidas son estas que están aquí. La Grunwald-Leibnikov, que es una formulación que está basada en diferencias finitas, muy tradicional al concepto de diferenciales cuando ocupas incrementos y límites. La formulación de Riemann-Liouville, que es basada más en la teoría de variable compleja, que es, pues, también tiene mucha aplicación a ecuaciones diferenciales. La formulación de Caputo, que es muy parecida a Riemann-Liouville, pero cambian las condiciones de frontera. Y hay una teoría más, pues, más abstracta que se llama funciones generalizadas, ¿no? Yo lo que más he trabajado son las primeras dos, sobre todo Riemann-Liouville. Entonces, nomás voy a poner la de Riemann-Liouville. Es una generalización bien sencilla. Es básicamente la generalización de la ecuación de Cauchy de cálculo normal para n integrales múltiples. O sea, si yo voy a integrar n veces una función, entonces equivale a esta ecuación, que es la fórmula de Cauchy para n integrales. Entonces, partiendo de este concepto, pues se puede construir un operador de derivada fraccional o de integral fraccional. Ajá. Aquí la cuestión es considerar que estas integrales, si tú tienes un número fraccional de integrales, pues lo puedes completar acá, ¿no? O sea, esta n ya no es una n entera, sino es un número fraccional. Entonces, la representación tradicional es esta, ¿no? Muy bien, entonces uno puede definir integrales hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí eso se define con los límites. Y el cálculo fraccional o las derivadas fraccionales te permiten conocer como el pasado o el presente o el futuro de la función, si fuera como el tiempo, ¿no? Entonces, un aspecto importante del cálculo fraccional es que la derivada, que en la derivada entera es una propiedad local, o sea, depende solamente de lo que está pasando en el entorno así inmediato del punto donde estás calculando la derivada. En este caso, la derivada fraccional depende de todo un intervalo de derivación. Entonces, tiene información del pasado de la función completo, ¿no? Y existen, bueno, hay tablas de derivadas fraccionales.
con diferentes parámetros, ya sea en un formalismo o en otro formalismo, ¿no? Por ejemplo, el diferente integral, que es el operador completo de una función exponencial, pues queda en términos cerrados y es una función hipergeométrica confluente, ¿no? Entonces toma diferentes expresiones dependiendo del famoso límite de derivación, etcétera, ¿no? No me voy a meter mucho en esto, nomás ya les voy a platicar algunas aplicaciones. Y bueno, esto lo habíamos visto, es la derivada entera de una función gaussiana, y una de las primeras cosas que me tocó hacer cuando empecé a ver esto es calcular la derivada fraccional de Riemann-Liouville para una función gaussiana, y que paradójicamente si uno va a las tablas, pues la verdad que no la había encontrado, no está por ningún lado, pero se puede hacer a través de un truco, a través de una transformada de Fourier, y queda una expresión que es una sumatoria también de funciones hipergeométricas confluentes, ¿no? Pero es una función cerrada a final de cuentas, ¿no? Entonces esta expresión se ve grande, pero en realidad es muy padre porque es cerrada, y queda con una estructura pues muy parecida, ¿no?, a cuando derivas una gaussiana, que es la gaussiana misma, un factor de normalización, y esta P, ¿no?, que cuando la derivada es entera se reduce a un polinomio de Hermite, en este caso esta P es esta suma, ¿no?, de una función par más una función impar. Aquí, a ver si jala esta cosa. No jala. No sé por qué hay una incompatibilidad del Zoom con las animaciones que yo tengo, ¿eh? Entonces, ¿cómo? ¿Quién sabe? Si me quito esto. Ahí está. Es una animación, de ir calculando las diferentes derivadas de una gaussiana de orden fraccional, y pues así se vería ya en un plano, ¿no?, en donde esta es X contra el orden de la derivada. Entonces esto, ahorita les explico en qué se puede aplicar, eso pues es así muy matemático, pero existen ecuaciones diferenciales que modelan procesos en física, en ingeniería, que ya se trabajan de orden fraccional. Sobre todo, lo que más se ha trabajado es precisamente la ecuación de relajación-oscilación, o sea, es una ecuación de onda que tiene un término de relajación, y se considera un modelo fraccional, ¿no? La ecuación de onda y que tiene difusión, se considera también una ecuación que trae un término que el orden fraccional modela el impacto que tiene que ver, ya sea la atenuación o la difusión, ¿no?, o la oscilación. O sea, en ecuaciones diferenciales de segundo orden, en física, usualmente las oscilaciones las modelamos con derivadas segundas, la absorción, por ejemplo, la modelamos con la primera derivada. Entonces, el balance entre oscilación y absorción lo hacemos con la amplitud de los coeficientes. Pero aquí la propuesta es que podemos tener un término que sea una derivada fraccional en donde el orden de la derivada controla qué tan difusivo o qué tan oscilatorio es el proceso. Entonces, ese es un modelo, y es un modelo que su validez está en el experimento, ¿verdad? O sea, en ver si se puede demostrar que ese modelo pudiera dar mejores resultados. Un sistema más a resorte, que es un sistema de batalla en cualquier libro de física, pues también existe un modelo fraccional que está súper, súper estudiado. Hay muchísimos papers de esto. No nomás en mecánica, sino esta ecuación modela muchísimas cosas en física. Lo podemos llevar a un caso de un capacitor, una ecuación bastante parecida, pero de orden fraccional, etcétera, ¿no? Entonces, ya para terminar, lo que a mí me ha tocado participar más es fraccionalización de operadores, en óptica, en cuántica, en ecuaciones diferenciales,
pues tenemos operadores que me construyen soluciones. Si yo conozco una solución a una ecuación diferencial, puedo construir las soluciones siguientes a través de un operador de creación. Puedo subir en los eigenvalores. Entonces, eso se ocupa muchísimo en cuántica y también se ocupa en óptica. Entonces, la idea es fraccionalizar los operadores de subida y entonces podemos construir perfiles de luz que tienen propiedades que van variando gradualmente. Por ejemplo, en este caso, el momentum angular de un haz se puede variar a través de un proceso fraccional y entonces uno puede ir monitoreando el momentum angular o puedes diseñar algo que tenga un momentum angular de orden fraccional. Este era algo que antes se podía hacer, pero era muchísimo más difícil. No tenías una formulación compacta que lo hiciera. Tenías que estar sumando y restando así medio a prueba y error. Pero esta formulación permite tener una estructura cerrada que te puedes mover. Claro, aquí hay ciertas restricciones. O sea, sí tienes un continuo, pero tampoco tienes tanta flexibilidad. Esto me lo voy a brincar. Y bueno, esto nos llevó a otro trabajo que tiene que ver con usar cálculo fraccional para diseñar haces que tienen un perfil de momentum angular así bien definido. Y usas una técnica de cálculo fraccional, ¿no? Esto es como el problema inverso, ¿no? O sea, si ahora yo quiero diseñar un haz que tiene momentum angular bien definido, puedo entonces fijar el momentum angular del haz y empezar a jugar con la estructura espacial del haz, ¿no? O sea, por ejemplo, estos tres haces tienen la misma distribución de momentum angular. Y el proceso para ir transformando de uno a otro o diseñarlos es una técnica que puede usar cálculo fraccional. Entonces, aquí pues se usan operadores diferenciales fraccionales, te los llevas al dominio de Fourier y ahí lo trabajas, ¿no? Entonces, pues ahí hay algunos ejemplos de cómo se puede ir haciendo eso. Podemos ir variando el haz, pero el momentum angular siempre se mantiene constante. Muy bien. Bueno, este es otro ejemplo. Y ya para terminar, pues hay otras aplicaciones. Por ejemplo, hacer las derivadas integrales de deltas de Dirac, de orden fraccional. Y eso lo puedes llevar a funciones de Green, que son soluciones de la ecuación de onda, pero de orden fraccional. Entonces puedes crear transiciones entre ondas esféricas, ondas cilíndricas y ondas planas, ¿no? Esto yo no lo hice, simplemente se los quería mostrar. Es algo que se hizo desde 1999, pero pues es interesante ver ese proceso en el cual tú puedes encontrar soluciones en diferentes sistemas de coordenadas apelando a cálculo fraccional. Muy bien. Entonces, en conclusión, porque ya estuvo larga la charla, el cálculo fraccional es una posibilidad relativamente nueva de modelar procesos en física, no solo en óptica, en física en general. Cada vez hay más artículos que tienen que ver con usar modelos fraccionales para describir procesos. Hay una ecuación diferencial de Schrödinger de orden fraccional. En elasticidad, mecánica, en vibraciones, hay muchísimo de eso. Hay journals específicos de eso, en donde pues el nivel de sofisticación ya de modelos matemáticos es bastante, bastante sofisticado, ¿no? En química también, en ingeniería química, para describir procesos que tienen que ver con calderas, con reactores, se usa ya mucho cálculo fraccional casi de manera continua. Y en óptica aparece también el concepto de transformada fraccional de Fourier, ese conocimiento de imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, el cálculo es una herramienta que es fuerte, que lejos de desaparecer, al contrario, está ganando muchísima fuerza en el área de física, en todas las áreas de física, y es crucial que los alumnos lo aprendan lo mejor posible, ¿no? Muy bien. Pues ahí disculpen que me tardé mucho. ¿Te puedo hacer una pregunta? Muchas gracias. Julio, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, claro, dime. Bueno, primero un comentario.